Buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Estamos en el nivel de autor llamado Poseidon Sanctum Reboot, creado por Sarik Mann. Estamos en el último nivel de este nivel de autor llamado The Hidden Sanctum, nivel 11. Y en esta ocasión vamos a hacer frente a Sofía, aunque deberíamos huir con el artefacto, con el rabo tras las piernas. Pero por algún motivo vamos a ir hacia la guarida de Sofía a hacerle frente. No entiendo el porqué, pero vamos a ir a por Sofía. Cuando deberíamos, ya digo, estar huyendo. Pero bueno, así es este nivel de autor. Ah, pues tampoco se puede bajar por aquí. Tampoco se puede bajar por ahí, ¿no? Pues pensaba que había que bajar, ¿eh? Pero a lo mejor hay que... ¡subir! A lo mejor hay que subir y no bajar. Fíjate tú, ¿por dónde? Este nivel también es largo, ¿eh? Estamos hablando de un nivel que muy probablemente supere la... la hora de duración también, como la anterior. ¡Cuántos cohetes! ¡Joder! ¿Ah? ¿Sé que ni nada? Hay una escalera para nada, básicamente. Es una escalera inútil. No entiendo. No. ¿Por qué te sueltas sola? No te agarres entonces, pero no te sueltes sola. Me parece correcto que no te agarres, pero entonces no te sueltes sola, ¿no? Es que de verdad, ¡ah! Se tiene que poder llegar ahí. Ahí enfrente. Sí, se tiene que poder llegar ahí. ¡No! ¡Mi Caguín! Da como un sentimiento encontrado no poder llegar ahí por tan poco, la verdad, no os voy a engañar. Coño. Ay, quiero llegar arriba. No puedo. Joder, se tiene poder, ¿por qué? O sea, a lo mejor es un salto muy ajustado. No empieza nada bien este nivel, no empieza nada bien. El anterior lo empezamos de lujo, pero es que este tío y este salto de mierda. Yo ahora ya no sé si se puede llegar ahí o no. Ahora yo ya no tengo ni puta idea de si se puede llegar ahí. Y eso no es buena señal.
Parecía que sí, pero de todas, todas, pero no, no sé. Dios, es que duele, por tan poco duele, tío, duele. Lo sigo intentando, miro guía, ¿qué hago? No, en serio, no sé qué hacer. Tenemos que mirar guía, tío. Tenemos que mirar guía, cómo se os queda el cuerpo. Quiero asegurarme de que ese salto se puede o no hacer. Solo eso. Si no se puede hacer, buscamos otra cosa, pero hay que asegurarse de ese salto, me temo. Ay, Dios mío, me cago en la puta. No, no, no puede ser. La guía me está diciendo que ya tengo el objeto, el que conseguimos al final del anterior nivel. Pero si para esto hay que usar una palanca de toda la vida, ¿no? A ver. Coño, no me dejan hacer nada. ¡Que no me dejan hacer nada con esto! Ah, pues no, no sé. Madre del putísimo amor hermoso. Encima que la ranura no coincide para nada con el objeto en cuestión, había que colocarse en un lugar increíblemente específico para colocar esto. Joder, yo intentando un salto que era inútil desde el principio. Es que me cago en la puta, hombre. Es forma de perder tiempo al comenzar, pero en fin, vale. Al menos ya hemos salido de ahí. Gracias, guía. He mirado la guía de texto esta vez, ¿eh? La guía de texto ha sido suficiente para salir de ahí. Joder. Vaya tela, tío. Eso, eso, que gastamos muchas granadas en el nivel anterior con el tiranosaurio. Ahí está. Es que va a empezar a rodar el rodillo ese. Okay, lo he esquivado, pero de aquella manera, ¿eh? Bueno, hay un par de cosas más que quería comentar que me dejé en el tintero en el anterior vídeo, y una de ellas es que cuando uno menciona en su canal de Twitter que se suscriban a su canal de Twitch, está haciendo publicidad, aunque esta persona niegue que lo está haciendo. Querido Alex el Capo, has hecho publicidad aunque digas que no la has hecho. ¡Es puta lógica, joder!
Porque suscribirse en Twitch, no podemos olvidar que vale dinero, vale 5 euros cada suscripción. Por lo tanto, estamos hablando de que se está haciendo publicidad. Estamos hablando de eso. Es publicidad pura y dura. Y si no se quiere hacer publicidad, entonces no hay que decir que uno se suscribe al canal de Twitch suyo. ¡No! Estoy mirando a ver si hay algún objeto por aquí. Parece que no. Es que qué puta hipócrita el Alex el Capo, tío. Oh, no estoy haciendo publicidad, pero me compensáis económicamente, no sé qué. Sí estás haciendo publicidad, coño. Si estás diciendo que la gente se suscriba a tu canal de Twitch, Alex el Capo, estás haciendo publicidad. So this is the hidden Poseidon sanctum. Emperor Constantine did significant work. ¡Uy! ¡Era secreto, LOL! No tenía ni idea, en serio, ¿eh? Pero eso, vamos a dejar las hipocresías de lado. Y si estamos haciendo publicidad de algo, vamos a dejarlo bien claro. Mínimo eso. Que no sé cuántas veces he reiterado eso de que hacer vídeos solamente porque esto no es publicidad está mal. Pero ya que se hace publicidad, al menos que se diga que se está haciendo. De forma clara. Ah, vale, es una sala de estas de muerte letal por pisar sitios incorrectos. Pensaba que había sido víctima de un bug, pero no, fijaos en el techo. Voy a investigar otra zona mientras suena esta canción. ¡Ay, por aquí ya no se puede subir! Solamente se puede por el otro tejado, por eso la otra zona era un secreto. Interesante. Vale, pues esta zona va a ser dura. Yo, por ejemplo, o sea, bueno, yo no, cualquiera. Cualquier persona, si... ¿Aquí? No. Cualquier persona se está haciendo... cualquier persona, si dices que se suscriban a su canal de YouTube, ahí no se está haciendo publicidad. Porque suscribirse a un canal de YouTube sí es gratuito, pero en el caso de Twitch, pues esto no es así. Que menuda hipocresía la de Alex el Capo, tío. O sea que ahora hacer publicidad de un videojuego de Twitch Prime es publicidad, vale. Pero hacer publicidad de tu propio canal de Twitch no es publicidad. Cuando le dices a la gente que se suscriba, anda, hombre, anda. Vete a otra parte a dar la brasa a otro. Por favor. ¡Ah! Tiene la cabeza este tío en donde os diga, me cago en la puta. ¿Eh?
La verdad es que está complicada de cojones esta zona, ¿eh? No sé ni cómo enfocarla ni nada. ¡Ah! Que me había confundido yo, coño. Que pensaba que las plataformas por las que podía saltar eran menos de las que eran. Vale, ahora por allí, ¿no? Sí. Por la rampa esta, por ejemplo. ¿Aquí, así? No. Es que eso de andarme fijando por el techo todo el tiempo da una pereza, tío. Pero si hay que fijarse en el techo con tal de pasar el área, se fija uno y punto. ¡Ay, qué mal! ¿O no? Sí, qué mal, qué mal. Uf. No nos podemos esperar que esto vaya a bajar de dificultad después de lo que hemos visto con Curtis. Joder, aquí también. Después de los niveles que hemos pasado con Curtis, si nos esperamos una bajada de dificultad, mal vamos. ¡Buah! Esto es, que esto es duro, esto es duro, coño. Y estas situaciones, pues, requieren intentos. Somos humanos y requerimos intentos. ¡Coño! ¡Qué suerte! ¡Really! ¡Aquí también! ¿En serio? No tiene puto sentido que estando por encima del nivel del suelo también hayan trampas. Eso sí que no tiene sentido ya, ¿eh? Bueno, iba con... ¿Eh? ¿También? Bueno, no estamos a salvo en ningún lado. ¡La polla, tío! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Por fin! Me da igual la munición, solo quiero estar a salvo. No. Esto es súper complicado. ¿Aquí, no? Sí. Y me falta la otra entrada después de venir por aquí. Joder. Está complicado, está complicado. Vale, 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 vale. Hostia, que llegaré en medio, ¿no? Pensaba que era la típica sala de atravesar de inicio a fin, pero no, hay que llegar a un pilar elevado ahí en medio. Quería andar, me cago en... ¡Oh! Anda, Lara. Anda, anda. Vale, gracias por andar. Bien. Joder. Es duro, coño. Es que es duro. Hay que aceptar que esto es duro, tío. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y seguir hacia adelante. Luchar para... Para no perder el fuelle. ¿Aquí puedo? ¿No? Sí que no entiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Ah! Vale. Estoy así, ¿no? Sí. Esta es la única plataforma segura aquí. Bueno, ya... Vale, esta también es segura, la de aquí delante. Esta. Vale, ya está, lo tenemos. Bien. Lo hemos conseguido.
Ay, 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 esto todavía continúa. ¡Wow! ¡Coño! Bueno, vamos a esperar un poco, creo yo. Voy a ir mirando qué temas me faltan por tratar. Pues sí, me faltaba un tema por tratar ya nada más. Anda que vaya la que han liado en el Mundial de Rusia en la final de Francia y Croacia, los de Telecinco. Han puesto publicidad nada más terminar el partido y no han dejado los inicios en la celebración de la victoria y la asimilación de la derrota. No han dejado esos mágicos primeros momentos, tío. Han puesto publicidad en mitad de ese momento clave. Y a tomar por el puto culo en un momento tan mediático y ponen publicidad justo ahí. Vergüenza les debería de dar, vergüenza. Eso era lo que quería decir. No se puede permitir publicidad en un momento excelso como ese. No. Pero bueno, la televisión en este país realmente con el tema de la publicidad se pasa mucho. Te clavan publicidades en total de hasta, no sé, 15 minutos o 20, mitad de un capítulo de una serie. No hay espacio, ¿eh? Yo no puedo hacer nada sin espacio, no. No sé qué se han pensado que somos aquí, si somos magos o qué, pero no hay espacio para enfrentarse a... avispas aquí, no, no hay espacio, no hay espacio. Vale, un poco mejor ahora parece. Que me envenenen, me da igual, es el último nivel. ¡Dios mío! ¿Qué estoy haciendo, tío? No voy a gastar un misil para fallarlo. Está aquí detrás, ¿eh? Ah, no. A ver qué coño hace una avispa sobreviviendo en lava. Que alguien me lo explique. Yo desde luego no lo comprendo. Coño. Joder. Ah, bueno, espérate. No sé si cogerlo el misil ese. No es tan fácil como parece llegar a él, ¿eh? Ah, vale. Ahí. Y yo usando misiles aquí como un... Hasta paso no lo cojo, ¿eh? Es un puto misil nada más.
Si vuelvo a fallar este salto, no lo cojo. Que le den por puto culo. Vale. Es un misil, me está jodiendo de esa manera. Pues no me da la gana. No, ¿qué he hecho, tío? No, 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 no. La mierda de la cámara otra vez dando por culo, por cierto. Que aquí lo que hay que hacer es más o menos esto, eso. Pues hay que reconocer que esta parte de plataformas me ha gustado bastante, salvo por las avispas, eso sí. Pero por lo general me ha gustado mucho. Aquí hay un tramo de esos de plataformas invisibles, ¿eh? Y puede que un tramo incluso de tiempo. Es que no sé por dónde empieza. ¿Por aquí? Ah, vale, por aquí. No, no. Ah, vale, allí, chos, que no. Estos tramos normalmente se me resisten bastante. Vale. Yo no sé si he activado algo por tiempo. Oh, no sé qué he hecho. Pensaba que se abriría la puerta con el botón, pero no. No me tienden a gustar los tramos estos en plataformas invisibles, pero bueno. Al menos ha quedado bastante claro que hay un tramo de este estilo aquí. Porque hay veces que ni eso. No lo puedo. Ah, vale, por aquí. Vale. Vale, hay algo allí. No sé si es una cerradura o qué es. Coño. Ay, me dejé un cohete. Nah, espera, 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 a ver, me he dejado cosas, tío. Antes de pulsar ese botón, vamos a seguir yendo por aquí. Ay, da la sensación de que me he dejado cosas, coño. Pero es que no tenemos binoculares aquí, no sé a dónde voy. No sé a dónde voy, no tengo binoculares, tío. Es que no sé... No sé qué hacer, tío. Vale, ya está, ya vi el sitio, por fin. Me he dejado algo, tío. Quiero cogerlo, aunque sea un secreto, yo qué sé. Creo que me podría largar ya si quisiera, pero... Como sea una llave, es que es eso.
sea una llave y no lo esté cogiendo, es que me cago en todo. Si es un secreto, pues me cago en todo igual, pero bueno, al menos. Si es un secreto, cargo la partida anterior. No, no me pienso hacer todo el camino de vuelta. Bueno, a no ser que no tenga que tirarme abajo para hacerlo. No, espera, que a lo mejor podemos hacer el camino de vuelta sin necesidad de tirarnos. Si podemos volver por aquí... Está bien, Loren. Era para un secreto, entonces había que ir por la puerta y ya está. Y a la puerta podemos ir... ¿Por el camino difícil o por el fácil? ¿Qué es este? Vamos a optar por el fácil, dado que he conseguido el secreto también. Ahora cogemos esto también y ya está. Vámonos. No sé por qué no te has agarrado, ¿eh? Menos mal que he guardado. No sé por qué no has agarrado, en serio, no... A ver... ¿Ahora? ¿Por qué os he agarrado antes? En fin. ¡Coño! ¡Vuelve atrás! Hay un montón de muros y pinchos por aquí, ¿eh? A lo mejor ese tiempo que aquella puerta, ¿eh? Tampoco me extrañaría tanto. ¡Uy, qué bien nos ha salido esto! ¡Qué bien nos ha salido esto! Vale... ¡Hasta luego! Caña. Oh. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta, por favor? ¡Qué asco! Sin puto espacio otra vez. ¿Qué haces? Vale. Le digo que se equipe las pistolas y vuelve a equiparse el lanzacohetes. ¿Qué coño? Si es que al final voy a enfrentarme contra Sofía con lo mínimo de lo mínimo, verás. Vale, asumo que tenemos que volver a esta sala e ir por el otro camino, ¿verdad? Ok. Tenemos la escopeta con un montón de balas, ahora que lo pienso, así que tampoco vamos tan mal. ¡Súbete ahí! No
puedo andar gastando munición por cualquier maldito enemigo, tío. Menos mal. Aquí se ha habido espacio. Aquí tiene pinta de que habrá que hacer correr el agua. Uy. Uy, atrás. Ay, 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 ay. Me equivoqué de sitio. Suerte que tenemos esta salita aquí. Uf. ¡Qué enemigos más angustiosos estos! LOL. Hay que pisar esta placa, ¿verdad? ¿En serio? ¿No se puede? ¡Lo he hecho perfecto! En fin, lamentable. No, no se puede. ¡Lo he hecho perfecto, tío! No entiendo, no. No entiendo. Lo había hecho perfecto. Pero ni un puto fallo, tío. ¿Es que no se puede hacer mejor? No, ahora no. Que lo había hecho perfecto, tío. ¿Qué pasó ahí? No entiendo. Ah, vale, hay que llegar directamente a esta plataforma, joder. Entonces las otras son un troleo. Vamos, digo yo que será así, es que no sé. Vamos, lo hago de la forma preestablecida. Que me sale perfecto y no llego así. ¡Hala, ahora, coño! Ah, se ha inundado la zona aquella, lo que os dije. ¿Otra vez? Ah, no. Que sonó la canción de antes, pero mientras volvía.
Ay, qué bien que me están dando munición de nuevo. Dios, no parar de emociones fuertes, tío. Solo quiero guardar, hombre. Cuidado que pueden haber rocas aquí dentro. Joder, si las hay. Ah, casi llego. ¡Coño! Si ahí no hay ningún muro, tío. Lara, por favor, no te he dicho que es controlar nada. Ahí hay un hueco. Vale. Vamos. Más claro el agua. LOL. Y dale, con más enemigos de estos. Me cago en la leche. Me voy a quedar sin munición al final. Yo sé que me van a aparecer enemigos de esos sin puto espacio otra vez. Qué manía de meter enemigos sin espacio de por medio, tío. Qué puta manía de mierda. Ay. Solo de este nivel con los enemigos. Y no hemos llegado a Sofía, tío. Bueno, vale, hemos abierto la otra puerta. Ya podemos volver a la sala principal. Bien. Al menos algo es algo. Y espero que no nos aparezcan más enemigos ahora, por favor. No hasta que vayamos por el túnel aquel. No, coño, por el otro lado. Si es que he gastado la mitad de la munición de la escopeta solamente con estos mutantes, tío. ¡Qué asco! Se han abierto las dos puertas aquí, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí, una corriente para llegar antes, porque si no... Vaya coñazo. Pues creo que hemos llegado donde Sofía, ¿eh? Ah, no, todavía no.
That's the trident I was searching for. I have to find a way to reach the statue's hand and take it. No sé a qué vienen estos bloques, la verdad. No, no sé. No me puedo tirar ahí abajo y ya está. Aquí tengo de hecho lecciones. O cojo la munición de escopeta o el botiquín. Pues la munición, venga. Y creo que se pueden las dos cosas. Acabo de ver una escalera para volver. Pero paso. Algo hay que hacer con los bloques, en serio, pero el qué, no se me ocurre nada, no sé. Si hay que hacer algo con los bloques, no tengo ni puta idea de lo que, no. Que hacer algo de los bloques, me temo. Me cago en la putísima hostia. ¡Ah! En los lugares donde hay luz. Vale. Ya está. Vale. Bajo los lugares con luz hay que empujar los bloques. Ok. Ese ya debería estar bien, ahora falta este. Vale, ya está. Había que empujar los bloques a las luces, ok. I have to press this button twice in order to make it work right. Pues púlsalo dos veces. Vale. Había que inundar la zona, perfecto. Si es que ha dicho eso, Lara, que pulse el botón dos veces. No sé muy bien por qué, pero ha dicho eso. Pues nada, podemos coger las dos cosas, entonces, bien. Y ahora y así podemos subir por el huequecito este. Ah, ¿qué? ¿No se puede? ¿Qué coño? ¿Todavía me ha faltado algo por hacer aquí o qué? ¡Ah, tengo que coger el tridente! ¡Tócate los cojones! Y he sospechado del tridente porque Lara lo ha mencionado ahora cuando ha hablado, que si no... No me hubiera parado a tratar de hacer nada con el tridente, pero bueno, vale, ya está. Cogemos el tridente. Y ya está, solo queda la lucha con Sofía, tío. Solo queda lo de Sofía, por fin. The trident will be mine, Lara.
many times do I have to kill her? Joder. Me ha cortado de rollo, tío. Parecía que no me tenía ahí, pero por algún motivo me ha dado. The trident will be mine, Lara. How many times do I have to kill her? The trident will be mine, Lara. Habrá que matarla, habrá que huir de ella. Creo que hay que andar escapando de ella de momento. Oh, fuck. ¿En serio? ¿Me va a matar? Obvio. Es lo lógico. No sé qué... No sé qué hacen... ¿Qué? Hacia arriba, Lara. Hacia arriba, vale. No sé qué hacen... Poniéndome un tramo de techo aquí. Es ilógico, tío. No sé. A rezar porque no nos lance el ataque letal entonces. No sé qué está haciendo dando vueltas, pero me está beneficiando enormemente esto, ¿eh? Coño, es la puerta de abajo esa, ¿eh? ¿Es la puerta esta aquí? ¡Ah! No es suficiente con Sofía, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué solamente Sofía? Ya está la polla de estos, joder. Vale. Y a ver si solamente está Sofía el resto del nivel, ¿eh? Se agradecería. No sé por dónde es. Cuando sepa por dónde es, no moriré. Thank you.
¡Oh! Vale, lo acabo de ver. Al menos lo acabo de ver. ¡No, no es la sonrisita! Ah, vale. Pensaba que me iba a lanzar el ataque letal. Hostia, ahora sí que lo va a hacer. ¡No, no, no! ¡Ay, qué cerca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca ha estado eso! Otra vez, ¿verdad? ¡Ah, era solo uno! ¡Qué bien! Vale. Por suerte sé perfectamente dónde está esa puerta. Creo que estamos ya muy cerquita de acabar con la parte esta de Sofía. Creo. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Uy, uy! ¡Qué suerte! Soy un ser afortunado. ¡Ay, mierda! Me va a matar. Pues no, no me ha matado, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Parece que esto conduce a una salida o algo. Coño. ¿Hemos matado a Sofía? Había que pisar esto obligatoriamente para matar a Sofía. Fíjate. Había que pisar esta plataforma con forma de calavera para activar aquellos fuegos y matar a Sofía, sí. ¡Qué bien! Sí, pero ahora hay un problema. Que el fuego sigue ahí. Habrá que desactivarlo, digo yo. Por lo menos Sofía ya está muerta, así que... Problema número uno solucionado. ¡Bien! ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¡Casi la cago! ¡Lo hemos conseguido! Vale, hagámonos con esa gema y a ver qué pasa. Creo que termina el nivel aquí mismo, pero no estoy seguro. No, no. Ah, pero hay que insertarla aquí mismo, bien. ¿Se llama el objeto? A ver. El objeto se llama Poseidon's Guardian's Heart. ¿Really? No nos falta nada para acabar, tío, pero... ¿Qué puertas se han podido abrir? ¿Ha sido por aquí? Finally the exit.
Now it's time to enjoy a cocktail on the beach. Sí, se acaba Poseidon Santum Reboot por aquí ya. Bien. Endgame sería, sí. Solamente podemos elegir esto por lo que veo. Horas 36 minutos 48 segundos, 11 secretos y 59, 218 kills, 4.366 cantidad de munición usada, 3.733 impactos dados, botiquines usados 22 en total y distancia recorrida en total 42 kilómetros, 52 metros. Pues nada, hemos terminado Poseidon Santum Reboot, nivel de autor de Sarigman, maravilloso nivel de autor, muy exigente por momentos en las partes de plataformeo, la verdad, bastante lineal pero bastante espectacular, es un nivel que no otorga ritmo apenas, constantemente están pasando cosas, es la grandeza de este nivel de autor, tiene un ritmo endiablado y aprovecha muy bien el motor del Tomb Raider 3 para sus intereses, así que sí, se merece el Hall de la Fama, indiscutiblemente este nivel de autor. Espero que os haya gustado este vídeo en particular, señoras y señores. Espero que os haya gustado este nivel de autor en general. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos con futuros proyectos. Ya supongo que de Tomb Raider 4 y ya no tanto de Tomb Raider 3. Pero un buen proyecto de Tomb Raider 3 también es bien recibido. Y una última cosa. No se puede hacer publicidad en un evento importante en mitad de un momento importante como son los primeros instantes del post partido de una final de un mundial, que es algo que esto se ve solo cada 4 años. No se puede cortar la transmisión momentáneamente en el inicio de una celebración de un equipo de la victoria y en mitad de la simulación de la derrota de otro equipo. No se puede hacer eso en la final de un mundial. Porque sabéis lo que va a pasar si corta una cadena, una transmisión de un evento tan importante en un momento así, ¿no? En un momento crucial. La gente se va a ir. La gente va a optar por marcharse del canal. Y no va a volver a sintonizar más la cadena en ese evento deportivo en cuestión. Porque el trato al usuario es vejatorio. Si se quiere hacer retención de la audiencia, hay que instalar la publicidad en buenos momentos. Pero no nada más acabar la final de un mundial. ¡Adiós!